amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo un increíble mod para Minecraft Pocket Edition, un increíble add-ons que se acaba de agregar en la próxima versión, chicos. Y pues nada, esto es considerado un mod incluso en las páginas donde estuve investigando, porque la verdad me dejó un poquito picado los comentarios de que mucha gente dice, no, es que son mods, pero tipo add-ons o no sé, es un... Ahí coméntame acá en la caja de comentarios, chicos, díganme qué es un add-ons. En sí es un archivo, yo sé lo que es, pero ¿se considera mod? Es porque estoy un poco, se puede decir que, no sé si ponerle mod addons, no sé. Pues ya saben que los addons, chicos, son archivos que se instalan como texturas, los cuales modifican el juego como si fuera un mod. En sí, se considera mod porque en sí un mod es un, o sea, es una modificación, como abreviado, modificación del juego, para que no haga lo que default del juego no hace. Así que, para chicos, en esta ocasión les vengo trayendo, después de este pequeño diálogo, pues les vengo trayendo un increíble mod, chicos, se llama Mob Bloggers Mod. Y para chicos, este mod, o addons, como le quieran llamar, pues básicamente es pues la cualidad de poder lo que viene siendo arriar a un aldeano. A ver, no corras, desgraciado. A ver, podemos arriarlo, como pueden ver, le damos en atar y podemos arriarlo. La verdad está bastante genial. El creador de este mod, la verdad, está muy muy padre. Se la rifó, la verdad. Y como les digo, chicos, el creador de este mod es lo que viene siendo Rodrigo JXD. Se los dejaré en la descripción de su Twitter para que lo vayan a seguir, chicos. Y como pueden ver, está bastante genial. Ya saben que esto normalmente no se puede hacer, así que pues ustedes ya saben, utilícenlo en su Minecraft. ¡Arre! Lo que nos ayuda, pues, este mod es básicamente, ya saben que de repente nos encontramos un aldeano ahí en medio de la nada y lo queremos salvar, pues, vamos con la rienda. A ver, no corras, desgraciado. Y pues solamente lo atan y ya pues se lo llevan al lugar donde ustedes quieran. Como les digo, la verdad es un mod bastante bueno. Hay mucha gente que quiere utilizarlo. Y como por ejemplo yo tengo una casa lejos de la aldea y tengo una aldea cerca o más o menos lejos, pues tú lo que puedes hacer es irte por un aldeano. Si tú quieres tener ahí un poco de compañía, pues vas por un aldeano, lo agarras y te lo llevas a tu casa. Y pues así es más fácil que llevarlo puchando. Que ya saben, yo creo que en alguna serie he hecho esto, que me lo llevo así. Y de repente el aldeano, como ya saben que se mueve de repente, es muy loquillo, se mueve para donde él quiere. Esto un loquillo. Y pues básicamente de repente agarra para otro lado que tú no lo quieres llevar. Y pues ya al agarrarlo, pues ya te lo llevas corriendo y va chicoteado. Y como les digo, chicos, la verdad está bastante genial. Está bastante padre, funciona exactamente igual que un mod normal. Y pues como les digo, la verdad está bastante bien. Es un mod útil, la verdad. Y bueno, chicos, se los dejaré en la descripción, pues si lo quieren descargar, la verdad está súper padre. Coméntenme acá abajo, chicos, lo que les pregunté al inicio. La verdad, yo pienso que sí es un mod, sí, es considerado un mod. Y bueno, chicos, para instalar esto es muy sencillo. Solamente lo que tienen que hacer es irse a la descripción de este video y descargarse el archivo. En la descripción justamente se los dejaré. Ya que se les descarguen, se les va a descargar un archivo zip, el cual pues ustedes solamente lo tienen que descomprimir. Y ya que los comprima, les va a aparecer una carpeta la cual van a copiar y le van a mover a la ruta Games Mojan. Y en la carpeta que dice Resource Packs, ahí la van a meter. Si no tienen esta carpeta, la pueden crear. Solamente le dan aquí a nuevo y le dan carpeta y ponen el nombre justamente como lo tengo yo aquí, Resource Packs. Y ya pues solamente ya que la hayan creado, o si ya la tienen, pues solamente le dan, se meten adentro y pegan la carpeta, que en este caso es esta carpeta, chicos. Y pues nada, como les digo, la verdad está súper genial. Espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like. Y pues muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.